Bueno, yo me inicié a temprana edad, como en eso de los 13 o 14 años, lo que fue tocando güira en un grupo local allá con mi primo hermano. La agrupación se llamaba Félix Núñez, la Dully Band. Y luego de ahí me independicé tocando guitarra, comencé a escribir. Luego salí a la ciudad de Santiago, Bonao. Ahí tuve la oportunidad de conocer grandes amigos como Héctor Acosta, Héctorito, Nelson de la Hoya, Víctor Piano, Joselito Palo Típico. Y ahí fue donde desprendió mi carrera, desde Bonao City. Bueno, hay muchos, pero mi mayor influencia en la música, en verdad, fue Anthony Santos. Profesionalmente, como 20 años. En el cielo voy a beber, ahora que te vas. Eso fue cuando yo me inicié mi carrera en el 2000. Ahora que ya te vas, recuerda que te amo. Por Dios, escúchame, mi corazón que llevas en tus manos. Estoy enamorado de una linda mujer, me tiene enloquecido y no sé qué hacer. Es un sinnúmero de temas. En ese tiempo venía yo con 37 bailes vendidos para los Estados Unidos y no me dieron la visa, pero estamos aquí para brindar lo mejor y contar con el apoyo otra vez de la gente, ya que estamos activos en lo que es la música de nuevo. Ángelo Núñez con su banda aquí en Nueva York y en la República Dominicana. Pronto vamos a subir un álbum completo a todas las plataformas digitales. Contando que sea de su agrado, creo que no hay desperdicio. Todos lo pueden escuchar tema por tema. Y espero que me brinden el apoyo y mi gente de aquellos tiempos que saben quién es Ángelo Núñez y de dónde viene. Muchísimas gracias por su apoyo. Más unión. Porque si no surgen nuevos talentos, en la bachata va a pasar lo que pasó con el merengue, va a desaparecer, lamentablemente, porque se están muriendo ya los que iniciaron el proyecto, imagínate. No hay nuevo talento en el merengue clásico. Y la bachata va a pasar lo mismo. El último que se pegó fue el Barón de la Bachata. ¿Cuántos años hace? Bueno, lo que pasa es que cuando un artista pega un tema, aparecen miles que son amigos y quieren hacer títulos con ellos, pero cuando están abajo no hacen nada. Y eso da, lamentablemente, lo que da es pena. Eso que Rubio del Acordeón hizo, que Dios le dio esa oportunidad de pegarse, ha sido un ejemplo. Porque tienen a los grandes trabajando de noche y de día, los viejos, los que no hacían nada por los jóvenes. Eso está muy bien. Hacer un buen trabajo, como siempre lo he hecho, y que la gente me acepte y llevar lo mejor de mí donde quiera que yo vaya. Como siempre lo he hecho, lo he tratado, solamente se necesita el apoyo de la gente. Y cuento con eso y yo sé que ese apoyo va después de Dios. Ángelo Núñez, oficial en Instagram, Ángelo Núñez oficial, Facebook, Ángelo Núñez oficial, YouTube. Ángelo Núñez oficial en TikTok y todas las plataformas digitales. Ah, ese tema sí ha tenido una aceptación gracias a ese público tan bonito que ha aceptado este tema de una manera tan apropiada, que lo han hecho suya, el rinconcito. No te da pena verme tirado en un rinconcito. No te conmueve ver cómo sufre mi corazoncito.